Siempre he vivido en Páramo, tengo 24, casi 25 años viviendo aquí en esta misma dirección, en La Perilla, y ya tengo mucho tiempo aquí en La Perilla. ¿Tiene hijos aquí? ¿Fueron a la escuela Sí, aquí? aquí estuvieron en el kinder, también en preschool, estuvieron en la high school. La tienda para ir a comprar aquí en Páramo, el gas, todo se gasta aquí en Páramo. Todos mis taxes están aquí en Páramo, mi sueldo, todo lo que he trabajado de aquí. Pues sí, he estado contenta aquí en Páramo. Me gusta la ciudad mucho de Páramo, pero con esto del aire, ve que todo el mundo está enfermo ahorita. Ahorita tengo muchos vecinos que se han muerto de cáncer. Tengo unos enfermos también, muchos vecinos que digo que están ya en diálisis, otros ya están tomando medicina y están, mucha gente aquí en Páramo está muy enferma. Pues ahorita tengo a mi hija que tiene ella, la que tiene 31 años. Ella ahorita, le hallaron que en la sangre está mala de la sangre y ahorita ya van a empezar a hacer las quimos para ahorita el 10 de febrero y no sabemos de qué, porque ella aquí estudió y todo en Páramo, aquí se graduó en high school y pues ella siempre ha trabajado bien, igual que mis otras niñas, y no sé por qué ahorita está con este problema. No sabemos qué es, todavía no le han dicho exactamente por qué. He hecho todo porque también mi esposo, él, tiene más de 15 años con una tos y una alergia, que los ojos los hinchadísimo, toda esta parte de acá, y bien hinchado pasa, y puro, puro con la alergia, y puro teniendo en las narices de la misma alergia que aquí el aire. Y él está bien mal ahorita y está yendo a las inyecciones 3 veces por semana. Pues yo pienso que ellos, yo no sé por qué no dicen nada, porque ellos tienen que, como uno aporta aquí, paga, como le vuelvo a decir, pagamos taxes, todos gastamos aquí, ellos debían de comunicarlos a toda la comunidad de que está pasando estos problemas acá. No tienen que quedarse ellos con las cosas ahí ocultas, solo saberlo ellos y perjudicando a las demás personas, porque todo el mundo estamos respirando esto y no nos estamos dando Pero cuenta. el Muchas gracias. problema es de que hay mucha desinformación. La ciudad, la gente que ha estado en la ciudad no ha jugado un rol importante en el sentido de atraer a la comunidad. Hay que involucrar a la comunidad para que tratar de resolver los problemas. Ahorita precisamente tenemos una persona familiar muy cercana que está en recuperación de cáncer. Mi niña, por ejemplo, nos tomó en años anteriores, nos despertamos como 2 o 3 veces porque ella estaba sangrando de su nariz. Las alergias es otro problema fuerte. Yo no, nunca había padecido de alergias hasta que vine a esta ciudad. Es algo alarmante. Es como un monstruo callado que nos está atacando. Por eso tenemos que poner atención a qué personas elegimos. Y no estoy hablando solamente del medio local, estoy hablando a nivel estatal, a nivel federal, ¿verdad? Lamentablemente elegimos políticos para que nos representen, pero ellos lo único que van es a representar a estas corporaciones. En mi caso, a mí me han detectado leucemia, que es una forma de cáncer, hace principios de octubre, ya pasé cirugía y estoy en tratamiento con quimioterapia. Es un proceso que es algo nuevo para mí, pero descubrí ya estando en este lado como paciente, es doloroso porque le hacen lo que le llaman el bone marrow, la spinal tap, le hacen injertos para pasar la quimioterapia. Como el hexavalent chromium es canceroso, sí, yo ligo mi tipo de cáncer al aire, la calidad del aire que está aquí en Paramount. Y cuando me voy a caminar, ya ahorita que me doy cuenta de todo este problema que hay aquí en Páramo, ya ahorita ya hasta miedo me da ir a caminar, ya solo llego hasta la esquina, ya me regreso, ya no voy al parque, ya ando con un poco de temor, porque ya no puede uno andar bien aquí en esta ciudad, ya porque mucho el aire que respiramos, a veces andamos y sentimos el olor como a humo raro, bien feo se siente casi el olor, porque yo Me también. emociona mucho de una manera, me trae muchos sentimientos, me trae recuerdos, algo de lo que no he hablado, mencionado, es de que el año pasado yo estuve lidiando con la situación del cáncer de mi mamá y me pone muy emocional. Me doy cuenta que mucho de lo que yo pensaba que era mi culpa, incluso no cuidándome de ciertas gripas, mi flema, mis propias alergias,
problemas que yo he tenido también en este aspecto, en esta área, quizás no sean mucho por mi propia culpa. El cambio no se puede esperar. ¿Qué más tenemos que vivir si literalmente nos están matando? No nos dejan ni respirar en paz. Pronto vamos a tener que pagar otra cuota por respirar, por vivir, por salir al parque. ¿A qué punto vamos a llegar? ¿A estar jugando fútbol con máscaras? En las tardes es cuando se siente más, o en la madrugada es cuando se siente más. Y es cuando yo siento que muchas de estas compañías están en producción pesada, o es el tiempo de soltar los químicas, porque es cuando entra la neblina o el frío y mucha gente no está en la calle en la noche o en la madrugada. Cuerpo, y uno pues no quiere estar así, uno quiere vivir, no quiere morirse así de esta enfermedad por no combatir esto que está, ¿verdad? La ciudad. Pero le pedimos nosotros al público y a la gente que nos está escuchando aquí, que estamos todos juntos, que por favor pues que lo apoyemos aquí entre todos y que pues hagamos la unión para ver qué podemos hacer por la ciudad, porque...